Hola, bienvenidos, les estaré hablando del guepardo. Si te gustan videos de animales, dale like y suscríbete. El guepardo, en lo personal, es un animal muy interesante, especialmente por su velocidad, aunque no es su única habilidad, ya que es un animal muy inteligente y silencioso a la hora de cazar. Los guepardos o chitas pertenecen al orden carnívora y a la familia felina. Surgieron hace aproximadamente 6.7 millones de años y son los mamíferos terrestres más rápidos del mundo, ya que pueden sobrepasar los 100 km por hora en solo 3 segundos. Sin embargo, solo pueden mantener esa velocidad durante un periodo corto de tiempo. Son ejemplares grandes, ya que pueden medir hasta 1.5 metros de largo y pesar 72 kilogramos, poseen extremidades largas y sus características distintivas son la presencia de una cabeza pequeña que tiene dos líneas negras que van desde los ojos hasta el hocico. Su coloración es amarillenta con pequeñas manchas negras y en la punta de la cola presenta círculos negros que asemejan anillos. A comparación del resto de los félidos, sus garras no son retráctiles y se diferencia de los leopardos por tener cuerpos muy delgados. Estos felinos se alimentan principalmente de ungulados de tamaño mediano y grande como las gacelas de Tamsa, antílopes, cebras y otras de sus presas, son aves terrestres y liebres. Suele cazar al amanecer y en el crepúsculo para evitar la competencia con otros depredadores. Las hembras con crías lo suelen hacer diario, mientras que los machos lo hacen cada 2 a 5 días. Durante la persecución de sus presas, utilizan su cola como timón para correr muy rápido en diferentes direcciones. Los machos suelen cazar sus presas en grupo, mientras que las hembras lo hacen de manera solitaria. Cuando estas presentan crías, les enseñan a cazar a partir de los 2 meses mediante ronroneos que les da señalizaciones para colocarse en un lugar seguro y para acercarse a alimentarse con la madre. Los guepardos o chitas se encuentran distribuidos desde bosques secos, matorrales, pastizales y desiertos. De manera histórica, se encontraba distribuido en gran parte de África y el suroeste de Asia. Sin embargo, actualmente solo ocupa el 9% de la distribución histórica. En el continente africano, su distribución ronda entre el 9 y 22%, mientras que en Asia está casi extinto. Gracias por ver el video hasta el final con el me gusta y suscribirte ayudas mucho este canal.